Se trata de una obra institucional España en Tierra Santa del Ministerio de Asuntos Exteriores y fundamentalmente de la obra pía de los Santos Lugares que depende de la subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. De hecho, el prólogo de la obra está firmado por el propio subsecretario y cuenta fundamentalmente la presencia diplomática española en Jerusalén. Pero en el día de hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en dos figuras muy importantes de esta presencia. El conde de Bayovar, que fue dos veces cónsul general en Jerusalén, y don Manuel Allende Salazar, que también fue cónsul general en Jerusalén en momentos distintos. Además, me han dicho que estaban, que había un cierto parentesco indirecto entre los dos, a pesar de ser en momentos distintos y de edad distinta. Por lo tanto, el acto de hoy de la escuela es, vamos a hacer una revisión, evidentemente, de la presencia histórica de España en Tierra Santa, pero centrada fundamentalmente en estos dos personajes de la carrera diplomática y, por lo tanto, de la historia diplomática de España, fundamentalmente en Oriente Medio y en Tierra Santa. En este proyecto, este libro, han intervenido periodistas, religiosos, diplomáticos, fotógrafos. Y empezó hace dos años con una exposición de fotografías que están ahora intercaladas en el libro, que se llaman Vidas Consagradas. Son fotografías de religiosos que han dedicado su vida a ayudar al prójimo en Tierra Santa, y las fotografías son realmente impresionantes. Son unas fotografías que intentan capturar el alma, son realmente artísticas y hermosas, y por eso les aconsejo, entre otras cosas, el libro. Para conocer los orígenes de la presencia española en Tierra Santa, hay que remontarse a fechas tan lejanas como el siglo XIII, en la que empiezan las primeras actuaciones de los monarcas aragoneses ante el Egipto mameluco para interceder ante el sultán en favor de los santuarios cristianos y sus moradores. Tras la caída del Reino de Jerusalén en 1291, la Orden Franciscana, a través de una institución singular como es la Custodia de Tierra Santa, queda como único responsable de la gestión de los santuarios de la cristiandad, para lo cual acuden frailes de los distintos reinos de Europa, adquiriendo así un sesgo internacional que ha venido caracterizando hasta nuestros días. Además de esta acción diplomática, la corona española, invocando un patronato regio sobre alguno de estos santuarios, heredado del reino de Nápoles, realiza una ingente labor de sostenimiento económico mediante el envío de constantes aportaciones a través de la orden franciscana, a la que se unen las propias limosnas de los fieles. En reconocimiento de todo ello, el cargo de procurador de la custodia, responsable de la administración de estos fondos caudales, recaía siempre en un religioso español, lo que fue expresamente consagrado en los estatutos benedictinos. Porque lo que hoy hacemos aquí, aparte de presentar el libro, que insisto, es un homenaje a los 35 religiosos españoles que aún viven en Jerusalén, es también un homenaje a dos diplomáticos de esta carrera, y lo hacemos por dos razones fundamentales. Por un lado, porque siempre es importante recuperar y no olvidar nuestra memoria histórica. Toda institución centenaria y que se precie, y el Ministerio de Asuntos Exteriores lo es desde hace bastante tiempo, siempre debe honrar a sus muertos. Por eso quiero presentar, insisto, Daniel, en que agradezco especialmente vuestra presencia, tu presencia aquí entre nosotros. Y la segunda razón es por la estrecha relación que hemos tenido siempre, alguno de mis predecesores aquí lo podrá corroborar, hemos tenido siempre en Jerusalén diplomáticos y religiosos. Y me van a permitir hacer una pequeña mención o una pequeña referencia a lo que ya dijo el padre Agustín Arce en 1969, y con lo que termina la introducción que hago yo del libro. Y decía: si algún día los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores son publicados, todo el mundo abrirá la boca de admiración ante el ilimitado amor y generosidad de España para con los santos lugares. Esto explica precisamente por qué este libro, que es eminentemente un libro religioso, está dedicado a un compañero diplomático, a Manuel Allende Salazar. Muchas gracias. Durante siglos, nuestro país fue el sostén principal de la custodia y, por ende, de la presencia cristiana en Tierra Santa. Por otra parte, miles de religiosos españoles han consagrado su vida en Tierra Santa al servicio de la Iglesia, de los peregrinos y de la sociedad local. Si España ha jugado un papel fundamental en Tierra Santa, ha sido gracias a la abnegada labor que durante cientos de años han realizado miles de religiosos españoles.
Los orígenes remotos de la presencia española en Tierra Santa se remontan al siglo IV, cuando la religiosa hispano-romana Egeria realizó la primera peregrinación a la zona, que reflejó en la obra Itinerarium ad Locas Acta, que se convirtió en un referente para los peregrinos de aquella época. A partir del siglo XIV, la verdadera protagonista de la presencia cristiana en los santos lugares es la Orden de los Franciscanos, que en 1327 reciben la custodia de los santuarios por parte del sultán mameluco. Desde entonces su historia está ligada a la de España, que se convirtió en el principal sostén financiero de la institución hasta bien entrado el siglo XIX. Recomendar, insisto, la lectura del diario, esperar que el diario sea reeditado. Mientras tanto, pues hay la versión agotada en castellano, la versión en inglés, que está funcionando muy bien. Y destacar dos entradas simplemente. Una es cuando los ingleses entran de repente, por así decirlo, en un momento determinado, diciembre de 1917, en Jerusalén, el conde da, digamos, pasa página y dice que la presencia otomana es historia. Es decir, no se demora mucho más en la transición. La presencia otomana es historia. Se acabó. Se acabó, por cierto, también su amistad con Shemal Pasha. Nunca más volvimos a saber de Shemal Pasha. Y la segunda cuestión, el segundo elemento, la segunda entrada, es que precisamente en esos meses, por primera vez, el conde Bayovar, y esto no es ninguna frivolidad, es invitado a una cena buffet. O un almuerzo buffet, y entonces explica a la familia en qué consiste un buffet, y lo explica que se tiene que levantar, que tiene que coger las diferentes bebidas, las diferentes comidas, pero que afortunadamente dos jóvenes tenientes o dos jóvenes oficiales del ejército británico le hacen esa transición de la cena sentada a la cena de buffet mucho más agradable. El nombre de Manuel Allende Salazar ocupa un lugar de honor en la llamada, lo que yo llamo, escalera del recuerdo. Ustedes, si han ido al Palacio Santa Cruz, habrán visto que hay una especie de unas 20 peldaños que conducen desde el portón de la entrada principal hasta la primera planta, donde está el despacho del ministro, y allí se recibe esa dominación porque encontramos 8 losas de granito que cubren esa escalinata con los nombres tallados de los funcionarios diplomáticos españoles muertos en el cumplimiento del deber. Allende Salazar ocupa en solitario la primera de las 8 placas, la suya fue colocada en 1950, como justo homenaje al valor para mantener viva su memoria y merecido tributo de toda la carrera diplomática de España. Manuel Allende Salazar nace en Madrid el 3 de noviembre del 18. Después de hacer estudios en el Colegio del Pilar, cursa la licenciatura de Derecho en la Universidad Central de Madrid antes de ingresar en 1944 en la carrera diplomática. Posteriormente, prestará servicios en la Embajada de La Habana y directamente en el Ministerio, hasta que el 6 de noviembre del 46 es destinado por voluntad propia a Jerusalén como cónsul adjunto, puesto en el que, al servicio de España, encontrará la muerte. Su traslado a Jerusalén lo realizará a finales de enero del 47, junto al cónsul general Juan Manuel de Aristegui y Vidaurre, también recién nombrado, y su amigo, el escritor y periodista Juan Manuel Masoliver, corresponsal de La Vanguardia en Oriente Medio. Los tres, desde Barcelona, harán el viaje en el buque Benicassim hasta el puerto de Haifa. Justo un año más tarde, este mismo barco será quien traiga a España el féretro con sus restos mortales. Por un suceso más luctuoso debemos recordar también la memoria del único diplomático que murió en acto de servicio en Jerusalén, Manuel Allende Salazar, vizconde de Tapia, que en enero de 1948 falleció como consecuencia del atentado que la Haganá, la organización militar judía, ejecutó contra el Hotel Semiramis, donde tenía su residencia el diplomático español. A su memoria hemos querido dedicar este libro.